Al final de la tarde de hoy, el pasmarote de Maduro me insultó con adjetivos de grueso calibre en la televisión pública venezolana. A un individuo se lo conoce por sus amigos, pero principalmente por sus enemigos. Yo me jacto de que el dictador Maduro sea mi enemigo. Si algún día ese dictador repugnante hablara bien de mí, algo estaría yo haciendo sospechosamente mal. De manera que recibo sus insultos, primero, como un timbre de honor y segundo, como una señal del éxito de este programa. Porque a pesar de ser un programa en un canal relativamente pequeño de los Estados Unidos, allá nos están viendo, nos están prestando atención. Y les duele que estemos bien informados y que sepamos la verdad, que traspasemos la niebla de la censura que impide que la prensa amordazada en Venezuela diga la verdad y digamos acá, tranquilamente, sin exaltarnos demasiado, sin levantar la voz de modo aguardientoso, que digamos acá la verdad que ofende al dictador que queda desnudo. Estos fueron algunos de los insultos que expulsó, que profirió el dictador Maduro contra mí hoy al final de la tarde. Interpreten ustedes mi ancha sonrisa de satisfacción. Voy a presentar un video. Pido perdón y pido permiso para presentar esta basura. Pónganse la mano en la nariz para que aguanten el olor de esta pudrición. Esto no es periodismo, esto es un mercenario. Señor Hammy Bailey, usted no merece que yo hable de usted. No merece que lo tratemos. Pero como se ha repetido tanto su mentira para tapar la mentira de su amo Mike Pompeo, yo le voy a dar izquierda, derecha, izquierda para que caiga en la lona noqueado por mentiroso, por farsante, por pirata. Miren lo que dice él de Cilia, de mí y de otros compañeros. ¿Tienen el video? Mano en la nariz. Adelante, video. Bueno, dice que huelo mal, que hiedo, que apesto. Yo no sé, no me atrevería a decir que huelo bien. Me baño todos los días, trato de observar unos mínimos hábitos de higiene por respeto al público. No me atrevo a decir que exudo un olor a rosas y jazmines. Sospecho que Maduro tampoco huele demasiado bien. Pero prefiero no entrar en esa competencia de olores y de sudores, ¿no? Luego me llama basura, bueno, y dice que estoy en pudrición, palabra que existe. O sea, en putrefacción, que me estoy corrompiendo. Pero bien mirados todos los individuos, sobre todo cuando hemos sobrepasado ya los 50 años, todos estamos en proceso lento de descomposición, todos vamos en camino a la muerte y todos vamos a ser bien pronto polvo y olvido. De manera que ese cargo o esa acusación no lo puedo refutar, ¿no? Porque si me dicen que en efecto mis músculos y mis nervios y mis huesos van a terminar pudriéndose, sí, es el aciago, inexorable destino humano. El suyo también, el de Maduro. A pesar de que él seguramente, siendo un dictador, se sentirá inmortal o eterno. Ahora, en cuanto a que Mike Pompeo sea mi amo, no conozco al señor Pompeo, me gustaría conocerlo. No es mi amo, ¿no? En realidad yo creo que no tengo amo. Si tengo amo sería mi mujer, mi esposa, ¿no? De ella sí soy su súbdito, su esclavo, ¿no? Sería ella, mi amo. Pero no, Pompeo no es mi amo, no, el dueño de este canal tampoco es mi amo. No lo veo nunca, no lo veo tan siquiera una vez al año. Nadie me dicta ni me ordena lo que debo decir. Tengo sí fuentes, tengo fuentes confiables, bien informadas. Y esas fuentes me van contando algunas cosas que ocurren en Venezuela. Yo luego las cuento aquí y como generalmente doy en el blanco, no digo siempre, generalmente digo cosas fundadas, ancladas en la realidad,
cosas que el dictador Maduro y sus secuaces preferirían que yo no supiera ni dijese. Entonces el badulaque de Maduro se enoja y me insulta. El día 30 de abril, en que desdichadamente fracasó la Operación Libertad, comandada por Leopoldo López y Juan Guaidó, y a la que se sumaron algunos altos generales venezolanos como el general Figuera, que era entonces el jefe de la policía política, el SEBIN, yo dije que al final de la noche, sobre las 8 y pico de la noche, había salido de Maiquetía la esposa de Maduro, con rumbo a Punta Cana, acompañada de Tarek El Aissami y recibidos ambos por Samarc López Bello, testaferro de Tarek y testaferro de Maduro. En ese complejo llamado Cap Cana, sobre unas tierras que en su día fueron de Trump, se han edificado verdaderas mansiones. Y yo conté que allí, con dinero pagado en efectivo por Samarc López Bello, el testaferro de Tarek El Aissami, encausado criminalmente como narcotraficante por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el pasado 8 de marzo. O sea, para el Departamento de Justicia de Estados Unidos hay una montaña de pruebas irrefutables según las cuales Tarek El Aissami es narcotraficante. Habían pagado, decía, 18 millones de dólares por una enorme mansión en Cap Cana con vistas al mar, para que fuera ocupada en caso de emergencia por los maduros y tenían que salir a toda prisa, como pareció que escaparían el 30 de abril. Maduro, hoy por la tarde, propaló, exhibió este video como si fuera la prueba inequívoca de que yo hubiera mentido. Mano en la nariz. Adelante video. Dicho eso, ¿por qué se fue la señora Silvia Flores el martes 30 de abril de Caracas en un avión prestado por Putin a Punta Cana? Porque en Punta Cana los Maduro han comprado casa. Era un barrio de lujo, de férrea seguridad, llamado Cap Cana, donde solo viven los muy ricos o los muy famosos, o ambas cosas, a través de Samarc López y Tarek El Aissami, y con, por supuesto, la absoluta complicidad del gobierno de izquierdas dominicano, de Leonel Fernández y Danilo Medina, han comprado una mansión en Cap Cana. Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Ahí está ahora, hoy, jueves 2 de mayo, la esposa de Maduro. Y ahí se iba Maduro el 30 de abril, si lo sacaba. Es decir, si Padrino hubiera honrado su compromiso de apoyar a Guaidó, Maduro estaría ahora durmiendo en esta casa de Cap Cana, Punta Cana. Esta es la casa. Es una vista aérea, ¿no? Es una mansión, por supuesto, ¿no? Han pagado 18 millones de dólares en efectivo. Es mucho dinero, 18 millones de dólares para una casa frente al mar en Punta Cana. Esta es una foto más exacta de la casa. Téngase en cuenta que en ese complejo es un barrio cerrado, con seguridad muy severa. Esa es la casa reservada para los Maduro. Obviamente no está a nombre de los Maduro. Ni siquiera está a nombre de Carlos Eric Malpica Flores, el hijo biológico de Silvia Flores, la esposa de Maduro. En ese complejo Cap Cana tienen casa Tarek El Aissami, Samarc López Bello, cuyos hijos van al colegio exclusivo británico colindante con Cap Cana, y esta villa, esta dacha tropical reservada a los Maduro. No podré yo nunca probar que esa mansión pertenece a los Maduro, ha sido comprada para ellos por sus testaferros López Bello y El Aissami, con dineros mal habidos, cuya procedencia uno puede imaginar, puede ser el narcotráfico, la extracción de oro ilegal, el saqueo sistemático de PDVSA. Maduro, luego de difundir el video, se defendió de esta manera. Fíjense cómo miente. Es una cloaca y prende un ventilador para echar sus comentarios excrementales al aire. Su primera mentira trata de decir, ah no, está bien, Maduro no se fue, pero Silvia sí se fue. El 30 de abril, tomen nota en la mente, 30 de abril hasta el 2 de mayo, dice él. Por lo que les voy a mostrar ahora. Después trata de echar basura sobre un hombre honorable, honesto, un revolucionario de verdad, un gran compañero, Tarek El Aissami, ministro de Economía y Finanzas, un gran revolucionario, merideño, luchador, honesto, sacrificado, víctima de los ataques imperiales.
Por eso decía, el día que Maduro hable bien de mí, me voy a tener que preocupar y no voy a poder salir de mi casa, ¿no? Vamos a ver, yo me ratifico en la versión que me dieron mis fuentes. Tarek El Aissami y Cilia Flores salieron el 30 de abril por la noche de Caracas a Punta Cana. Dicho sea de paso, ese mismo día, de otro aeropuerto de Caracas, escapaba en vuelo privado, clandestinamente, porque ya la dictadura lo estaba buscando, el ex jefe del SEBIN, el general Christopher Figuera, pero no aterrizó en Punta Cana, fue a Santo Domingo, y se escondió ahí y luego fue a Puerto Rico. Todo esto lo sé yo porque mis fuentes en Washington me lo dicen. Carezco de mérito, no poseo la virtud del coraje, no poso yo aquí como un héroe, simplemente tengo buenas fuentes. Y me cuentan la verdad, como fue verdad lo que dije, que el pasado sábado 4 de mayo, el dictador Maduro tenía que viajar muy tempranito de la base aérea de La Carlota a unos entrenamientos militares en un lugar llamado PAO, en Cojedes, y había tres helicópteros, dos de ellos con configuración VIP, de fabricación francesa Cougar, y Maduro increíblemente no se subió al avión presidencial, sino al otro helicóptero, perdón, al helicóptero presidencial, sino al otro helicóptero VIP. Y el helicóptero en el que debía viajar Maduro, que había sido intervenido y al que se le había propiciado una avería, se cayó a tierra muriendo sus siete ocupantes. A Maduro le molesta que yo sepa estas cosas y que las diga. Le molesta también que yo haya contado que el general Padrino negoció durante días con Elliot Abrams, hablando en inglés, un idioma que improbablemente mascuya o farfulla o maltrata al general Padrino, pero sí, fue capaz de aprender inglés después de larguísimas sesiones, ¿eh? Después de 6 meses con maestra particular, 8 horas diarias. Y le molesta que yo haya sabido que Padrino puso como condición final, lo que dinamitó toda la negociación, que si él sacaba a Maduro, él se quedaba un año dirigiendo el gobierno de transición. Como todo esto que yo digo es en general bastante creíble y consistentemente cierto, a Maduro le molesta. Y por eso me insulta, me llama basura, decidor de excrementos, vertedor de estiércol y otras lindezas, ¿no? Yo a Maduro le voy a contestar en un momentito con 2 o 3 cosas que escribió Shakespeare, porque probablemente él no tiene un comercio con las cosas que escribió Shakespeare, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de educarlo en ese sentido. Pero antes, a ver si ustedes le creen al dictador cuando dice que él es un hombre pobre, un obrero, que no posee fortunas. Ya a las 8 de la mañana estaban derrotados, estaban solos y aislados. Por eso es que inventaron que Maduro y que yo tenía un pie en el avión y otro pie abajo. Yo podré tener errores en mi vida, podré tener fallas, podré tener debilidades. Pero cobarde, traidor, desleal, mentiroso, jamás. Corrupto, jamás. Bueno, como me está desafiando, la próxima semana voy a traer aquí toda la información de las cuentas bancarias que tiene Maduro en países como Rusia, quiénes han sido las personas que han lavado la fortuna robada por Maduro y su familia, y se van a llevar ustedes algunas sorpresas. Quería decirle, como Shakespeare hace decir al rey Lear a Maduro, eres un tumor, eres una llaga que supura, eres una úlcera inflamada. Qué bonito eso, ¿no? Sí. Y luego me parece que le hace decir a la reina Margarita, Ricardo III, Shakespeare, algo así como, eres el oprobio del vientre pesado de tu madre, eres el engendro aborrecido de los riñones de tu padre, eres un andrajo del honor. Esa es mi respuesta, Maduro.